Hola, bienvenidos a tu canal Sin Secretos en la Cocina con Sabor. Ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar rollo de carne molida con tocino. ¡Vamos a ellos! Vamos a necesitar 700 gramos de carne molida de res y 300 gramos de carne molida de cerdo. También vamos a ocupar 1/4 de rebanadas de jamón envinado. En este caso yo lo preparé. Esta receta, si ustedes me ponen muchos deditos arriba en este video, yo les voy a publicar cómo se hace un jamón envinado. También vamos a necesitar 1/4 de tocino ahumado de cerdo. Si se dan cuenta, lo tengo colocado en una forma de cortina. Van escalonada, en forma escalonada. Vamos a necesitar también 200 gramos de queso manchego rebanado. También vamos a necesitar un rollo de espinacas que ya están previamente lavadas y separadas de los tallos las hojas. De pan, bolillo o telera, lo que quieras ocupar, tengo una pieza la cual la partí en cubitos. Y media taza de leche entera de vaca. Para sazonar nuestra carne vamos a necesitar una cucharada de sal fina o refinada, una cucharada de mayonesa y una cucharada de mostaza, 2 huevos, media cebolla rallada con la parte más fina de tu rallador, que en este caso sería esta. También vamos a necesitar media taza de cilantro picado, finamente y una cucharadita de pimienta molida. Vamos a la preparación. Vamos a empezar agregándole la leche al bolillo o pan que tenemos aquí. Esto le va a aportar a la carne un sabor muy rico y va a evitar que se desjugue, que se le salga todo el sabor y va a quedar muy suave. Ya quedó bien desbaratado el pan e integrado a la leche. Esto se lo vamos a agregar a la carne. Vamos a agregarle a la carne el pan que ya habíamos remojado con la leche. Vas a agregar también los 2 huevos que ya batí, la cucharada de sal, la cucharada de mostaza, la cucharada de mayonesa . La cebolla rallada y el cilantro picado finamente y la pimienta. Vas a revolver perfectamente bien. Así quedaron ya bien integrados. Ahora vamos a poner a precalentar el horno a 350 grados Fahrenheit o bien 180 grados centígrados. En esta charola vamos a empezar a agregar la carne y expandirla en forma rectangular. Pero primero le vamos a agregar lo que es aceite, para que se pueda deslizar más fácilmente la carne. Vas a agregar toda la carne y va
empezar a expandir. Te puedes ayudar para que no se te pegue la carne en las manos poniéndote también aceite. Así ya quedó. Ahora le vamos a agregar el jamón envinado que preparé. Así es como te tiene que quedar. Ahora vamos a agregar el queso manchego. Ahora vamos a agregar las espinacas. Yo las trocié con el cuchillo un poquito más. Ahora lo vamos a enrollar. Vamos a levantar. Como si fuéramos a hacer rollitos de los de sushi. Igualito le vas a hacer. Vas a ir agarrando y vas a ir apretando. Que te quede así. ¿Vieron cómo quedó el rollo? Ahora vamos a poner la cama de tocino. Aquí tengo la cama de tocino. Como les comenté, es en forma de cortina, pero van a ir paradas las líneas para que tú enrolles hacia arriba. Vamos a poner el rollo de carne encima del tocino. Vas a ponerlo en esta forma. Lo vas a girar y lo vas a volver a girar. Solito va a caer. Y tú lo que vas a hacer es que lo vas a envolver a que quede completamente bien enrollado con el tocino. Puedes empujar las orillas para que se terminen de meter. ¿Vieron cómo se quedó? Ahora lo vas a envolver. Y le vas a subir estas partes hacia arriba. En ese refractario es donde voy a poner mi rollo de carne. Porque puede ser que salga jugo, que es lo más posible que pase. Entonces no quiero que se vaya a regar. Aquí mismo le das la forma. Y así se va a ir al horno. En este tipo de horno es donde voy a preparar mi rollo de carne. Como pueden observar, está a 350 grados Fahrenheit o bien 180 a 175 grados centígrados. Le voy a dar aquí 35 minutos.
para poderlo meter. Ese es el tiempo que va a durar horneándose. Después voy a sacarlo, lo voy a destapar para que empiece a dorarse el tocino, pero ya descubierto. Vamos a agregar. Y aquí lo vamos a dejar. Los veo dentro de media hora y 5 minutos. Vamos a preparar un marinado exterior para nuestro rollo de carne. En un momento el rollo ya va a salir y lo vamos a empezar a bañar con salsa catsup, jugo Maggi y una cucharada de chile chipotle licuado. En este caso vamos a preparar aproximadamente una taza. Con eso vamos a preparar y bañar nuestro rollo de carne. En esta tacita lo vamos a preparar. Vamos a agregar nuestra cucharada de chile chipotle licuado. Esto le va a dar un sabor riquísimo. Y vamos a agregar lo que es media taza de salsa catsup. Así. Vas a agregar una cucharada de jugo Maggi. Y vas a revolver. Recuerden que nuestro jamón envinado, el que tenemos adentro de nuestro rollo, el que les comenté que yo lo hice, ya tiene un sabor dulce. Afuera quiero que tenga un contraste de un poco picoso y dulce, para que le dé muy buen sabor al rollo. Recuerden que el tocino es ahumado. Lo ahumado, lo agridulce y lo picosito le va a dar un sabor indescriptible a nuestro rollo de carne. Puedes probarlo, a ver si te gusta. Tiene un sabor delicioso. Si quieres, le puedes agregar más catsup para que te alcance. Porque en realidad, como mi rollo sí está grande, no creo que me alcance. Le voy a agregar más. En total, casi fue una taza. Quiero que sobre, no que falte. Vamos a ver cómo va el rollo. Ya pasaron los 35 minutos. Voy a sacar el rollo de carne del horno. Vamos a checar cómo quedó. Recuerden que todavía falta aproximadamente una hora de cocción del rollo. Ahorita es un tiempo nada más para destapar y agregarle el gravy que le hice. Miren nada más. Qué riquísimo se ve. Quedó delicioso. Huele, y eso que todavía no está listo. Vamos a ir agregándole el gravy que acabamos de hacer con la catsup, el jugo Maggi y el chile chipotle licuado. Esto se lo vas a ir agregando aquí. La verdad, esto está de un olor que de veras me encantaría transmitirles los olores y los sabores. La verdad, esto huele riquísimo. Vamos a ponerle bastante. Recuerden que si quieren que les dé la receta del jamón envinado, manden sus comentarios, pónganme deditos arriba, y si yo veo que este video sube bastante en comentarios y deditos arriba, se los garantizo que les publico lo que es el video de cómo hacer un jamón envinado. Vamos a ponerle bastante. Thank you.
Ya sí, dejé un poco para seguirle agregando. Dentro de media hora lo voy a volver a sacar y voy a volverle a agregar. Pero lo vas a meter al horno ya destapado, ya no lo vas a cubrir. Vas a estar cuidando que no se te vaya a quemar. Lo vas a tener a 160 grados a partir ya de ahorita. Ahora lo vas a meter nuevamente al horno. Vamos a ponerle ahora una hora. Y lo vamos a poner a 160 grados a 300 grados Fahrenheit. Serían 300 grados Fahrenheit a 160 por una hora. Y vas a cerrar. Los veo en un rato. Ya pasó media hora. Le voy a agregar otra capa de gravy que hicimos. Recuerden que es catsup, jugo Maggi y chipotle licuado. Todavía le falta media hora. Vamos a volver a cerrar. Voy a verificarlo por última vez. Le faltan 20 minutos. Le voy a agregar la última capa. Acá abajo tiene. Pues ya pasó la hora que tenía que tener de cocción nuestro rollo. Ahora lo que vamos a hacer es dejarlo enfriar por lo menos unos 10 minutos para poder cortarlo en rodajas. Los veo en un rato. Pues ya quedó nuestro rollo de carne con tocino. Espero te haya gustado la receta. Comenta al realizarla. Suscríbete. Es gratis. Y ponme un dedito arriba. Y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.